Muy buenas switcheros, bienvenidos ahora sí a este vídeo en el que os explicaré cómo grabar Nintendo Switch o cuidado al menos, cómo lo hago yo. Pues la verdad es que seguramente haya muchas maneras de hacerlo, pero al menos yo os explicaré cómo lo hago yo y por qué, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, pues ahora sí que se podría apreciar lo que viene siendo mi escritorio en el que tengo el ordenador montado. Eso de ahí es el ordenador, ¿vale? Esto es una tele. Aquí está la Nintendo Switch. Y aquí tengo la pantalla del ordenador, que es un monitor en realidad, ¿vale? Así que bueno, nos acercamos. Por aquí podemos ver que tengo unos auriculares, ¿vale? Que los conecto directamente de la pantalla, que he tenido la gran suerte de que tengan esta entrada, ¿no? Y esto me sirve, pues ahora os explicaré por qué. Y es que este es el programa que me grabará lo que viene siendo la Nintendo Switch, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este programa me saca el audio en el ordenador, pero lo saca con un retardo igual que la imagen. ¿Vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Me cojo el mando Pro conmigo, ¿vale? Y si os fijáis ahora, veis que hay como un pequeño retardo, ¿no? De la imagen. Claro, esto para jugar es muy molesto si estoy jugando con el audio del ordenador, con lo cual me pongo estos auriculares y mientras se graba el audio aquí, yo puedo escuchar el directo de aquí. Si lo pongo en el de la consola, este deja de recibir el audio, con lo cual es una putada. Así que la mejor opción era esta. Bien, pues para que la magia funcione necesitamos un cacharrito como es este de aquí detrás, que aquí tengo, el de Avermedia, ¿vale? Una Avermedia LGP. Os pondré los detalles en la descripción del vídeo. Y aquí la tenemos conectada al ordenador mediante USB. Y aquí tenemos dos cables. Uno de ellos, que este es el más bonito, es el que sale de la consola, ¿vale? Y va enchufado aquí en el HDMI IN. Y el HDMI out, ¿vale? Si queréis podemos seguir el cable. Como podéis ver, este cable, el de HDMI out, es el que tenemos enchufado en la pantalla, ¿vale? Entonces, claro, vosotros diréis, vale, sí, la consola se conecta al cacharro y el cacharro se conecta a la pantalla. Todo por HDMI, muy bien. Entonces, para poder visualizar el ordenador en la pantalla, que lo tengo conectado a un cable HDMI, y este cable HDMI acaba conectándose al ordenador a través de un DVI. Y aquí tengo el DVI que va conectado a la pantalla, de manera que cuando quiero grabar simplemente desenchufo este cable, el ordenador automáticamente se me configura con la pantalla de la televisión, y yo ya veo aquí la consola. Entonces, el último paso, sobre todo para los vídeos en los que me grabo con la cámara, es poner aquí el trípode y entonces ya pues añado aquí lo que viene siendo la cámara del móvil, que es con lo que estoy grabando yo ahora mismo. Y esto sería todo un poco cómo funcionaría, ¿no? Así que resumiendo brevemente, lo que necesitaréis básicamente es la capturadora con la que grabaréis la imagen que sale de la consola, una pantalla en la que podáis visualizarlo y una pantalla en la que podáis ver el ordenador. Si esto lo hacéis con un portátil, pues no necesitáis ni ordenador ni pantalla, simplemente con la pantalla del propio portátil podéis enchufar la capturadora ahí y ya veríais toda esta parte. El problema venía cuando lo enchufaba aquí en la tele, que en realidad es un monitor. Y el problema lo tenía sobre todo con el audio, y lo he solucionado con estos auriculares. Si lo grabáis en la tele, pues podéis hacerlo de otra manera. Si lo grabáis en la tele, podéis escuchar el audio directamente de la tele, y este no lo perderéis. Este irá en el portátil. Bajáis el volumen del portátil y jugáis con el audio de la televisión. Claro, esto al ser un monitor, pues como os comento, no tiene audio, con lo cual era muy difícil conseguir el audio, pero gracias a esto, menos mal que este monitor dispone de una salida de audio.
Y nada más, espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo grabo la Nintendo Switch. Y de paso, pues habéis conocido cómo es mi escritorio. Así que nada más, un saludo muy fuerte y si os ha gustado este vídeo, os ha servido para algo, que espero que sea para grabar Nintendo Switch, le podéis dar al like, pues al menos me enteraré de que a alguien le ha servido y a alguien le ha gustado esta información. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Si vosotros queréis, pues es algo que depende de vosotros. ¡Hasta luego! Vamos a ver, el cable de la Switch está enchufado aquí en el HDMI IN de la Vermedia. Y ya está, nada más, hay que tener en cuenta, muy bien. Dale like.